mismo tiempo, en todo el mundo se descubre ese abrazo. Se abren puertas, espera que él se vaya, huella, vuelva. Dame un pancho, yo te amo. Emocionante para mí, creo que para ustedes también, esta situación distinta y llena de tanto amor. Buenas noches, Cris, ¿cómo andás? Estamos de verdad muy contentos, cansados y agotados tal vez por tanto ensayo, pero estamos muy emocionados. Hoy cumpliría Romina 44 años y la verdad que este homenaje es casi necesario para todos los que la conocimos y todos los que la conocen. Y agradecemos a la gente que se vino al Gran Rex, compró las 3.200 entradas que duraron 30 minutos nada más. Yeah, y la verdad que eso es mucho más emocionante. Acá estoy con Nicolás Vázquez, que nos acompaña. Buenas noches a todos ahí. Bueno, hola, igual que Nico. Él, igual que todos. Hola, Cris. Emocionados, contentos. Decir a la gente que la que no pudo entrar puede ver el show también en una pantalla gigante. ¿Es así también o no? Sí, sí, en Diagonal Norte y Cerrito. Así es. Les queremos adelantar así algo, que, porque por está muy ansiosa. La tenemos acá a Cris Morena, la creadora sí. de todo esto y de todo el contenido de este homenaje. Qué mejor que por favor, para explicar por, qué vamos a vivir esta favor, noche. Pero para, ¿querés que nombremos primero los artistas o después? Bueno, dale, como primero quieras. Primero los artistas ahora, que a gusta. ¿A quién tenemos hoy? Abel Pintos, Axel, todo, Luciano Pereira, Lali, La China Suárez, Peter Lanzani, Luciana Lopilato, wow. Benjamín Amadeo, Benjamín Rojas, Facundo Arana, Patricia Sosa, Sandra Mianovich, Soledad y Natalia Pastoruti, Valeria Lynch, Agustina Cherry, Topa y Jorgelina Rusi, y Jerónimo Rauch y Sofía Reca. ¿Eh? Sí, muy bien. Bueno, Jerónimo, pero es él, estamos es él, un poco nerviosos, es una noche especial. Totalmente. Bueno vamos a presentarla a ella ahora, sí, por favor. Con ustedes, por la favor. Única, la uno, es su noche también, así aplauso, que. Aplauso, por supuesto. Ahí vamos. Y ahí puede pasar. Bella. Bueno, hola. Hola, hola, Cris. Hola, Cris. Qué lindo, llegó el día. Que llegó el día, dice. Sí, ayer hablé con vos y me emocioné mucho. Ahora ya solté, ya estoy con todos estos talentos y los otros chicos que están en camarines, que ya los van a ver. Y estamos todos con mucha energía, escuchando ya al público cantar las canciones. Y bueno, Romina está acá, así que saldrá todo como tenga que salir. Contanos un poquitito, Cris, ¿cómo fue esto? ¿Lo soñaste de la noche a la mañana o lo venías pensando después de lo que te pasó con Romy? No, la verdad que cometí una locura cuando pasó lo de Romina. A mí me puse a escribir cuando me pasa algo muy triste, también las cosas lindas. Y cuando me pasó lo de Romina cometí la locura de pensar que a fin de año íbamos a hacerle un homenaje con toda esta gente. Y escribí 20 canciones, llamé a mis músicos, les pedí que les pusiera música, llorábamos todos, le pusieron música y nunca pudo ser. Me quebré durante 2 años. Y ahora, hace unos meses, abrí mi caja, encontré el CD famoso, lo empecé a escuchar y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué hoy no? Es el día. Muy bien. Bueno, Cris, la vamos a liberar porque de verdad tiene que empezar con todo esto. Ya comienza a las 21 horas y va a ser transmitido por Telefe. Así que, Cris, gracias por convocarnos a todos nosotros. Gracias por tanto talento y gracias, gracias, gracias. Romina va a estar acá con todos nosotros. Va a estar Vive Ro y yo también quiero agradecer a toda esta gente maravillosa que me rodea y a los que van a ver porque están donando o dando o generando su tiempo, su talento y su amor para que Romina habite hoy el teatro y el mundo. Y nuestros corazones. Nuestros corazones, por supuesto. Gracias, Cris. Un besito. Te veo en un ratito. Nos vemos en me un ratito. Voy a cambiar, me pongo otra ropa bueno, de vagina. Bueno, sí, por y favor, vuelvo. Por favor, se va cambiando. Bueno, gracias, hermosa, te quiero. Nos vemos. Fuerte el aplauso, increíble lo que ha hecho. Me gustaría que cuentes un poquitito, bueno, anécdotas que, bueno, tenemos mirá, actores acá.
que eran niños en su momento. ¿No? Hoy tienen bigote. Mirá lo que son. Hay mucho bigote en camarín, te diste cuenta, sí, ¿no? Hay mucho bigote en camarín. Sentar, porque sé que va para largo. Si hay alguien que puede contar un poco qué significa para él estar acá en el Gran Rex, o qué significa para él estar en este homenaje, en esta celebración que tiene que ver con Romina y con la familia Yankelevich, podemos hablar de Benja, que ha vivido muchas cosas con ella, así que supongo que es una noche muy importante para vos. Sí, hola a todos, buenas noches para todos. La verdad que sí, muy emocionante, Nico, todos. Nos miramos con los chicos, Peter, la China, vos. Vivimos muchas cosas acá en este teatro. Es volver 20 años para atrás, ver imágenes de mis comienzos. La verdad que es muy emocionante. Encima tenés, tiene la responsabilidad de abrir el show con un tema inédito, ¿es así? ¿En serio? Sí, 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 sí. De sorpresa. No, la verdad que le agradecí mucho a Cris porque es una canción que casualmente yo canté alguna vez. No digas cuál, porque no. No, casualmente la canté a los 13 años, o sea que fue hace muchísimo. Bueno, la van a poder ver en Telefe, van a poder ver un montón de artistas, entre ellos esta bestia, este genio de Abel Pintos, que también hace muchísimo en el show, y lo que debe ser para todos ustedes compartir el escenario con él y bueno, con todos los que más vamos a conocer ahora en un ratito. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad es que cuando Cris me convocó no pude ver muy claramente qué podía pensar ella que yo podía hacer en un espectáculo de los que suele producir ella, con tantos actores y cantantes y gente que de la que siempre se rodeó, muy talentosa, ¿no? Yo nunca había participado en un espectáculo así y me emocionaba mucho, pero lo más emocionante fue que me haya convocado a una reunión para contarme el origen emocional y también hacia dónde apunta con el espectáculo, ¿no? Me emocionó que me haga parte desde un primer momento y ahora compartiendo con todos, me siento muy feliz. Un placer. La tengo acá, la China Suárez. La China es su familia de Cris. Esta también es tu casa. Creciste acá, crecimos acá. Yo primero quiero decir que me senté pegadita a Abel Pintos a ver si me contagia un poco de talento y de la paz que tiene este muchacho, porque no es normal, porque le dije, ¿estás nervioso? No, estoy muy tranquilo. Y yo estoy, pero que me tripo por las paredes. Sí. Es muy emocionante todo, para mí también es una locura compartir con estos pedazos de artistas, así que estoy feliz de que me haya convocado Cris, y es como volver el tiempo, como decía Benja, un poquito de menos porque Benja es más grande, pero estar con mis hijas acá y con todos los técnicos que son los mismos de siempre, así que feliz. Damián, ¿con quién estás vos, por favor? Bueno, Peter Lanzani, Luciano, lo tenemos a Axel, así que les voy a pasar el micrófono, hay uno solo, me gustaría saber cómo los convocó Cris. Me mandó una carta a documento hasta mi casa. No, nos juntó a una comida donde quería contarnos un poco de esta idea. Yo había tenido la suerte de escuchar alguno de los temas que ella había compuesto, que nos contó hace un ratito. Y cuando nos sentamos a comer, ninguno de todos los que estábamos ahí dudó un segundo de que era una oportunidad mágica, de que teníamos que volver a reencontrarnos y disfrutar de esta noche que la merecemos todos, poder volver a vivir un poco de esta energía, de esta linda vibra, contagiándonos, y como está la gente afuera es impresionante. Te voy a pedir. No, dale vos. No, sí, seguí vos. Sí, mirá, espera. Cristina quiere preguntar algo, me parece, Damián. Cristina, no sé si querés preguntarle algo a estos talentos, lo tenés a Luciano y lo tenés a Axel también. Hola. Quería invitar, sí. La verdad es mucha emoción ver la intimidad de este momento y recordar el contraste entre cómo comenzaron y las tremendas carreras que hicieron todos. Así que simplemente invitarlos a un cortecito nada más de unos minutos y encontrarnos en un ratito para seguir viviendo este encuentro, porque también para ustedes es un encuentro, ¿eh? Un encuentro con mucha emoción. Así que ya regresamos con todo Vive Ro aquí en Telefe Noticias. Perfecto, gracias, nos vemos. Hay algo en vos que se me parece. La esperanza que crece y crece es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está. Ponete ahí para soñar y a las penitas no dejes entrar, cantemos juntas.
ponete alitas para soñar, y a las penitas no dejes entrar. Cantemos juntas esta canción, que se llene de ilusión tu corazón. Si solamente lo querés, mira todo lo que podés, podés pensar, si podés amar, si podés crear, imaginar, podés planear cómo serás y hasta elegir cómo vivir. Si vos querés, si vos querés, podés desear, si vos querés, podés soñar, si vos querés, podés sentir y caminar. Podés buscar por donde irás y ver la luz que está al brillar. Si solamente lo querés, mira todo lo que podés.
Todo, donde empiezan a sumarse las emociones, donde hay mariposas en el estómago. Y cuéntenme dónde están exactamente Damián de Santo y Nico Vázquez, porque ya no falta nada. Estamos en los camarines, donde algunos músicos están ensayando los temas que ya conocemos y los inéditos, ¿no es así? Así es, acá pueden observar la foto de todos los artistas que nos van a acompañar hoy. Fue un regalo de parte de Cris que nos hizo cuando llegamos, nos encontramos con la foto de cada uno de nosotros. Wow. Tenemos la zona de los músicos, la zona de camarines de las chicas, de los chicos. Ahora creo que estamos acercando a un lugar donde creo que están pasando alguna canción. Están pasando de las que van a poder vivir esta noche, ¿no, Dami? Sí, y además queremos decir que todo lo recaudado va para la fundación, sí. De Manu Lozano, eso creo que es de lo más importante, sí. que Cris quería que dijéramos. Se ha trabajado mucho en eso y bueno, todo es para la Fundación Sí. Ahora le vamos a preguntar qué es lo que van a hacer con la recaudación. 3.200 entradas. En 30 minutos. En 30 minutos. Está que explota el Teatro Gran Rex. Y acá tenemos, mirá, la tenemos de espalda, Valeria Lynch, lo tenemos a Topa, tenemos a Lozano, tenemos a la Pastoruti también, yo... Me voy a cruzar, ¿eh? Sí. Para que podamos hablar un poquito con cada una. Dale, exacto, me pongo acá en el medio. ¿Todo bien? Bueno, arrancá vos. Estamos en vivo para el noticiero y la gente quiere saber un poco más. ¿Qué vamos a ver hoy, Valeria? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Me siento bárbara, un poco nerviosa, porque realmente es responsabilidad de todos este espectáculo, gran espectáculo. Feliz de que me hayan convocado, de que nos hayan convocado, y por una causa tan importante. Primero por la memoria de Romina, divina, encantadora. Y después por la causa de la Fundación Sí, que para todos es tan, pero tan importante, así que qué bueno que nos van a acompañar. Voy a contar algo, Dami, que a la gente le gusta saber esto. Ayer, en uno de los ensayos, espiando las canciones de muchos de ustedes, se los veía muy, muy emocionados en varios momentos. Bueno, a mí me toca una canción muy difícil, desde lo emocional. Es la primera vez que la vamos a cantar, es inédito con Natalia, a dúo, y feliz de formar parte de esto. Realmente, qué vida vi tanta gente, tantas estrellas en un teatro, y además por, como dice Valeria, por dos causas maravillosas. No tuve la posibilidad de conocer a Romina o de compartir una tira ni nada, pero sí trabajé con Cris y bueno, fue para mí una experiencia inolvidable. Y bueno, lo de la Fundación Cine, hablemos, está aquí Manuel, un gran amigo además. Quería yo preguntarle a Nati, ¿no? ¿Qué sentís de hacer este homenaje
también, hacia Romina. Emoción, creo que todos compartimos este mismo sentimiento, mucha emoción, porque bueno, algunos compartieron muchos momentos con ella o con la familia, otros no tanto, pero creo que acá hay un, no sé, un sentimiento especial que se transmite entre los artistas y la gente y todo el equipo de trabajo. Es un común denominador, Cristina, y acá lo tenemos a Manu Lozano, creador de la Fundación Sí, y queremos que nos cuentes un poco dónde va la recaudación para que la gente sepa y además que pueda colaborar de alguna manera. Sí, todo lo recaudado en la noche de hoy, que es el total, porque Cris y Gustavo, esto es importante, se hicieron cargo de todos los costos del espectáculo, van destinados a la compra de una casa muy grande en Corrientes para que todos los chicos de las zonas rurales de Corrientes y de Chaco tengan la posibilidad de seguir sus estudios. Sin olvidarse de dónde vienen, al contrario, honrando el lugar de donde vienen, pero tienen la posibilidad de transformar su realidad y quebrar la pobreza para siempre, así que van a poder cumplir su sueño y seguir estudiando. Felicitaciones, Manu. Bueno, acá lo tenemos a Topa. Trabajó tanto con Romina, no tenés tantas anécdotas, pero si me podés poner una, aunque sea chiquitita, que te llene el corazón. Mira, Romy era increíble, compañera, delante de cámara, y lo que te enseñaba con toda la gente de atrás. Y una de las cosas más lindas era lo comprometida que era ella, era con su familia, con sus hijos, con todo, con su marido, con todos, era una cosa increíble. Y la verdad que ella siempre muy cómplice de todo. Y una de las cosas más lindas que recuerdo era que ella quería presentarle a alguien a Tommy, a Tomás, a su hermano, su adorado hermano, y armamos toda una estrategia para que pueda conocer a Sofía Reca, que ella estaba grabando conmigo Playhouse, y armamos esa unión, que la actuamos un poquito para que se conocieran, y hoy están acá con dos hijos hermosos. Ah, fuiste un mentor, un creador de esa relación, un celestino. Bueno, la tenés a Jorgelina, lo tenés a Facu también, la tenés a esa belleza. A ver. Y también cómo se deben sentir hoy, emocionado. Sí, la verdad que es fuerte por todo y el recuerdo de hoy, de volver a estar con ella en el escenario y nada, una amiga que reía mucho, que era muy tímida, pero que te hacía reír mucho. ¿Puedo contar esto? Hay algo bastante especial hoy dentro de lo que es este homenaje, que tiene que ver con una carta que vas a leer vos. Sí, sí, yo, bueno, trabajé muchísimos años, yo era muy chiquita y la verdad es que nuestra relación era como muy particular. Hubo un momento que nos comunicábamos por cartas, porque yo todo el tiempo le reclamaba cariño. Romina, una chica muy tímida, como que le costaba al principio demostrar lo que sentía. Yo le reclamaba ese cariño y ella por carta escribía todo lo que sentía y bueno, esta es una noche particular porque voy a leer una de las cartas que ella me escribió. Facu, una palabra. Muchas gracias a todos, a los que están acá pudiendo acompañar en vivo a cada una de las personas que va a estar arriba del escenario, porque es muy lindo como artista ver el amor con el que el artista se sube al escenario a compartir con otros para celebrar una vida. A Romina se la celebra y eso habla de Romina, esa es Romina. Absolutamente, acá la tengo a Patricia Sosa. También una sola palabra, porque Cristina ya nos necesita ahí en el estudio. Mira, hoy el cielo está de fiesta, y todos nosotros estamos de fiesta, estamos celebrando, y hay un hilo invisible que nos une a los de arriba y a los de abajo, y aquí estamos todos juntos para celebrar la vida, como dijo Facu. Bueno, chao Cristina, estamos preparados para salir al ruedo y toda la gente nos está esperando. No falta nada, enseguida, para vivir los últimos minutos antes de Viverlo, esta noche especial creada por Cris Morena para el cumpleaños de Romina Yan, aquí en Telefe Noticias. Para soñar y a las penitas no dejes entrar, cantemos juntos.
yo te amo. Un besiño. Meu cariño. I love you, baby. I need you, baby. Beso a beso, grito. Te amo, te amo, te amo. Dame un pancho. Yo te amo. I need you, baby. Beso a beso.
vas dejando, yo me quedo esperando que des vuelta y no dejes que me esperes mientras yo me voy soltando. Jamás olvidaremos esa llave que va abriendo todo. Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece. Sin ti el amor no amanece, sin ti el amor ya no crece. Un pacto sin final, vas cruzando ese puente, avanzando entre el cielo y la tierra. Una vida entera atravesando, jamás olvidar. Daremos esa llave que va abriendo todo. Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece. Sin ti el amor no amanece, sin ti el amor. Daremos esa llave que va abriendo todo. Sin ti el amor no florece, sin ti el amor ya no crece. Lady Ro vuelve a abrir.
tengo alas, tú estás acá. Voy hacia ti, vienes a mí, a donde Dios nos llevará. Voy hacia ti, vienes a mí, a cualquier lugar. Voy hacia ti, vienes a mí, a donde Dios nos llevará. Voy hacia ti, vienes a mí. Entre nosotros, habitándonos. Te celebramos, mi compañera, mi amiga, mi aliada. Te celebramos, te honramos en medio de este abrazo que te damos. Te amamos por siempre. Gracias, Ro. Gracias a ustedes. Dios,
Thank you.
escribo, cada letra es semilla que germina. No conozco el desenlace de mi vida. Escribo y soy conciencia pura, soy memoria. Escribo para no olvidarme nuestra historia. Escribo con el cuerpo partido en carne viva, recordándote mi amor todos los días. Y te escribo los versos más tristes esta noche, y Neruda se ríe sin reproches. Son las 7:30 de la tarde y escribo porque no puedo olvidarte. Y son las 7:30 del destino que nos sacó de golpe de. Escribo para no estar tan solo en tu partida, y sé que estás aquí en la misma orilla. Escribo y siento que tu risa me ilumina. Escribo porque tengo mucho hambre de tu vida. Y son las 7:30 roquerida, y hoy me cuesta más la despedida. Y son las 7:30 y ya no encuentro a la bella durmiente de mi cuento. Y escribo, escribo. Todo es tuyo si querés. Con una sonrisa, mira qué fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajada. Y ya no me duele nada. No me duele nada. ¡Arriba todo el mundo! ¡Hola a todos! ¡Arriba, vamos! A cantar todos esta canción que todos conocen. ¡Vamos! ¡A pararse todo el mundo! Hay que estar atentos para ver salir el sol, para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy. Hay que inventar trucos para ganarle al dolor cuando estamos tristes. El corazón. ¡Todos juntos! Todo, todo, todo es tuyo si querés. Mira qué fácil es. Pronto se contagia, se hace carcajadas. Y ya compra la sonrisa y se vende el amor. No hay con qué pagarlo ni llorar el corazón. Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar. Pero tengo mi risa. Pero tengo mi risa. Se hace carcajada.
Bueno, y estamos acá en el corte de Telefe y les quiero mostrar todo lo que ustedes no están pudiendo ver. Yo se los voy a mostrar. Yo voy a dejar que ustedes entren y vean todo lo que es el back y cómo nos preparamos para el biberro. Así que vengan conmigo. No sé con qué nos vamos a encontrar. Vamos a ir caminando por los camarines a ver si nos encontramos artistas. Así que síganme. Mira, acá ya estamos con el primer artista. Estamos haciendo videos, obvio. Hay que aprovechar ahí para estallar las redes sociales. Así que vengan, mira. Hola, Damián. Hola. Hola, Damián. ¿Cómo te preparás para este momento? Bien, bien. Estamos cansados de darle, pero te juro que esto va a ser maravilloso. ¿Vale la pena? Ni hablar. Estamos re contentos. Y somos como medio espectadores de algunos artistas increíbles que hay acá. También. Estamos embobados. Yo estoy en modo fan. No, yo te juro que no me puedo sentar allá porque Cris me mata, pero estoy entre patas viendo a todos estos cantantes que son un lujo, la verdad que, y agradezco que hayan venido. Bueno, vamos a seguir caminando por los camarines. Estamos acá. Muchas sorpresas. Olvídate, por eso quiero mostrarle a la gente todo lo que estamos viviendo. Adelante. Vamos a seguir. A ver. Quiero buscar a la China a ver cómo se está preparando, cómo se prepara esa bomba. Estamos llegando exactamente así como me dicen aquí en Cucaracha. Estamos llegando al sector de camarín de mujeres y vamos a venir acá porque acá hay... Ay, chicos, este es el camarín de las figuras. Las figuras en mayúscula. A ver, permiso, toco la puerta. Este es el camarín de las figuras, ¿no? Me presento, soy Caro, soy una chica Cris. Y los vengo a molestar porque quiero saber cómo se preparan para el día de hoy. Bueno, con los mates de la Sol te preparas bien siempre. Y ahí va el mate, muy bien. Esto, no me había dado todavía. Este es el back. Y a ver vos, Abel, ¿cómo te preparas? Contanos. ¿Qué me pare? No, tranqui, así, muy bien, casero todo. Con mucha alegría, con un punto de incertidumbre también, que le hace bien a los conciertos en vivo, me parece bien. No, de verdad, a mí me pone contento porque si todo estuviera súper, súper, súper estudiado, sería más una cosa más teatral, pero un poco la intención de Cris era que esto sea que fluya. Un concierto más que una obra musical, que sea un concierto y que también tenga energía y que esté vivo y todos estamos muy contentos de estar acá, así que eso va a hacer que todo salga bien, ¿no? Obvio. Yo los estuve viendo, los estuve chusmeando, la verdad, y por lo que vi, me encantó. Así que seguramente la rompamos hoy. Hoy la vamos a romper. Vamos a seguir chusmeando los camarines, vamos a seguir mostrando. Sí, no, es un montón. Muchos artistas, no les quiero mostrar. Todo el mundo quiere estar en mi lugar en este momento porque me estoy encontrando con muchos artistas. Vamos a chusmear acá, a ver. Acá no hay artistas aún en este momento, pero... Acá, mirá, sí, así la encontramos. Así, hola, Chinita. Sin aire, chicos. El chupachá, cantándolo en vivo, bailándolo y con ruleros es muy difícil. A full, bueno, pero preparándote a full, ¿o no? Sí, acá estamos. Estoy un poco apurada, no sé por qué, porque todavía tenemos 2 horas, pero son los nervios, creo yo. Estamos todos un poco ansiosos, emocionados, así que ya casi terminamos la primera pasada general y todo está quedando increíble, así que más ansiosa todavía. Yo quiero saber, ¿cómo te sentiste cuando Cris te llamó para decirte que quería que seas parte de esto? Bueno, honrada, se lo dije desde el primer momento, agradecida que me haya tenido en cuenta, que haya pensado en mí. Me encanta poder acompañarla desde mi lugar y aportar en algo. Así que queremos convertir en este día en una celebración lo más alegre y linda posible. ¿Y qué significa para vos estar acá en este momento? Muy fuerte, porque es toda mi infancia, mi adolescencia. Ayer me acompañaron mis hijas, hoy vienen también más tarde. Y de repente estar en los camarines donde yo estaba cuando tenía 15, 16 años, venir acá con mis hijas, que corran por todos los pasillos, es muy raro, muy loco. Pasó mucho tiempo y a la vez parece que hubiese pasado muy poquito, así que estoy feliz. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Chinita. La dejamos que se vaya preparando, que se siga preparando. Mira, acá vemos a Natalia Antolín pasando con los vestidos, chicos. ¡Qué vestidazos, Dios mío! Mira, ahí va, mira, muy buen outfit acá. Vamos a bajar a ver con quién nos encontramos. A ver. Como verán, pasa mucha gente, estamos todos corriendo a full, todos estamos trabajando para que esto sea una noche increíble, una noche de sueños, acá como me dicen. Como leímos y es como nuestro eslogan de la noche, noche de sueños, el biberro. Festejando el cumpleaños de Romina. Así que
Sí, 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 tenemos 1000 carteles, les voy a mostrar todo, chicos. Quédense tranquilos, pará, quédense tranquilos que les voy a mostrar todo. Miren todos los carteles de la gente que está participando en el Vive Rock. Todos, todos, todos. Todos los chicos, Chris, todos los que están participando del Vive Rock. Todos cantan. Mira, acá tenemos, miren, vamos a mostrar esta situación. Ok, estamos en el corte de Telefe, gente. Así que activemos un poco, sean un poquito más presentables, por favor, les pido. No es un vivo, es el corte de Telefe, que no es lo mismo. Así que dale, más presentables, por favor, les pido. Mira, yo que les dije que la gente me envidia, ahora me van a enviar mucho más. Mira, me voy a sentar acá. Adelante, 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 señorita, adelante. Bueno, están pasando letras, están entrando en calor. ¡No! Eso es un bostezo. Eso, claro, esa es la entrada en calor de Peter. A ver, Nico, ¿una entrada en calor? No, yo tiro... ¡Ay, mira! Ahí está, eso, sí, ahí está. Muy bien. Y acá, a ver... ¡Fígaro, fígaro! Muy bien, vamos a seguir con las entradas en calor. Vamos a hacer que sea una sección, chicos. No, voy a buscar a Benja para que me muestre su entrada en calor. A ver... Endemol... Yo... Canto nombre de... Martín. Canto nombre de productor. Martín. Bueno, chicos, quiero... Vuelvo acá. Vuelvo al sillón. Vuelvo con ustedes. Nada, quiero que me cuenten... A ver, Peter, hace una pregunta porque yo... Ayúdame un poco. Vos, mira, pará, les quiero contar. Cuando yo empecé que era... O sea, soy chica, pero cuando era más chica, yo no sabía ni hablar. Tampoco sé hablar en este momento, pero Peter siempre está ahí para ayudarme. Así que ayúdame. No, me parece que es una noche mágica, que hay que disfrutarla. Estamos encontrándonos con amigos que no veíamos hace mucho tiempo. Divirtiéndonos, ante todo, sacándonos las presiones y relajando, que va a ser una noche muy linda para disfrutar. Vamos a disfrutar mucho esta noche de sueños. Así que nada, vamos a seguir caminando por los camarines, vamos a seguir chusmeando. Gracias, chicos. Muchas gracias, la verdad. 15 segundos y vuelve el... Bueno, nada, y en 15 segundos vamos a volver, así que vamos cortando y quédense atentos porque tengo mucho más para mostrarles. Así que hasta acá llegamos, quédense. El rodaje. Compartir. Hazte tu cuento, va.
sueñan son felices hasta el fin. Los que sueñan son felices hasta el fin. Por lo buena mina que sos. Lo que pasa es que soy tímida y a veces me cuesta demostrar lo que siento, pero te adoro. Ojalá crezcas feliz y siempre sea así, que puedas hacer lo que te gusta y que después de chiquititas sigamos siendo amigas y volvamos a trabajar juntas. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Ro. Gracias, Ro. Soy feliz, vivo de lo que me gusta y siempre vas a estar en mi corazón. Gracias, Ro. Gracias a todos. Este
portal que cruzaste y se llevó tu presencia. Nos dio la llave del alma para abrirla en tu ausencia. Y descubrimos un cielo que nunca habíamos mirado, un puente hacia el universo que nos sostiene a tu lado y en esencia. Estaré dentro de ti, y a ti me encontrarás.
sé dónde está. No sé dónde voy, pero sé que hay un lugar que me espera hoy. No sé cómo
aprendí que los pactos son eternos y aunque llueva no se borran los secretos. Aprendí que los pájaros son seres que con alas recorren el universo. Y aprendí que el miedo es un invento, que todo lo tenemos dentro, que la vida es un cuento que al final ya ni recuerdo. Y aprendí que tu llave es el camino para abrir este destino, que tus alas son el cielo y el escudo que protegerá mi vuelo. Aprendí que vivir es encontrarte y es que un ángel me reciba en algún cielo. Y aprendí que este cuerpo es la coraza y es el alma lo que vive y vuela lejos. Aprendí que en la lluvia te recuerdo y no hay forma de olvidar si estás dentro. Aprendí que los pájaros son seres que con alas recorren el universo. Y aprendí que el miedo es un invento, que todo lo tenemos dentro, que la vida es solo un juego que es tan fugaz que ni recuerdo. Y aprendí que tu llave es el camino y para abrir este destino, que tus alas son el cielo y el escudo que protegerá. Sabe mentir, te miro y te hablo, te siento en mi piel, no dejo un segundo de pensar en ti. Y estoy loco, quedé loco, ni un segundo te fuiste de mí. Y te así que espero, los dos sentiremos igual.
tu piel y mi piel encendiendo este fuego, llegar hasta el cielo será. Y estoy loco. Y podrás ver.
estoy triste, es un lugar dentro de mí que nunca viste. Me lo inventé para sentir que me quisiste. ¿A dónde voy cuando estoy triste? Y si te vas, ¿a dónde voy? Y si no estás, ¿a dónde voy? Y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda sin tu amor. Un laberinto sin final donde me pierdo y recorro sin parar y no te encuentro. Y aunque de vos quiera escapar, siempre me acuerdo que existe en algún lugar donde te tengo. Y si te vas, y si no estás, y nada importa, nada sirve, nada vale, queda sin tu amor, no. Y si te vas, oh, y si no estás, y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda. Ella se perdía, Madre Santa, Madre, ¿qué pasaba? Cuando ella ya no estaba, Madre pura, Madre, ¿quién lloraba? Cuando ella ya volaba, tú sabías, Madre mía, tú sentías en tu alma mis heridas. Madre mía, tú vivías, Madre mía, tú vivías el dolor de mis entrañas que moría. Madre, Madre mía, Madre, Madre mía, Madre, Madre mía, Madre. Madre, tú tenías sus espinas en la frente. Madre Santa, Madre, te clavaron en la cruz ya tantas veces. Madre pura, Madre, en tu cielo está mi cielo y nuestro ángel. Tú sabías, Madre mía, tú sentías en tu alma mis heridas. Madre mía, tú vivías, Madre mía, tú vivías el dolor de mis entrañas que moría. Madre, Madre mía, Madre, Madre mía, Madre, Madre mía, Madre. Tú
madre mía, tú tenías en tu alma mis heridas, madre mía. Tú vivías, madre mía, tú vivías el dolor de mis entrañas que moría. Madre, madre mía, madre, madre mía, madre, madre. Ella es Romina y les cuento un secreto, es mi hija. Mirá qué pregunta tonta te voy a hacer. ¿Cómo te sentís trabajando con tu mamá? Bárbara. ¿Sí? Sí, estoy muy feliz. Baila con los ángeles, con tus pies pequeños. Baila, princesita, baila entre mis sueños. Estás en mí, como en un universo, me une a ti. Baila con los niños. Baila, madre mía, solo yo te siento. Chiquita, bonita, pimpollo del cielo, busco entre las nubes, pero no te veo. Chiquita, almendrita, las campanas suenan, ya estás con los ángeles. Ya es luna llena. Hija y madre, ya no lo soy. Un alma más grande las unió. Bailan con las alas de toda la tierra. Bailan tan juntas entre las estrellas. Chiquita, bonita, pimpollo del cielo, busco entre las nubes, pero no te veo. Chiquita, almendrita, las campanas suenan, ya estás con los ángeles. Chiquita, bonita, pimpollo del cielo, busco entre las nubes, pero no te veo. Chiquita, almendrita, las campanas suenan, ya estás con los ángeles, ya es luna llena. Y por lo menos la más verdadera que se atravesó en mi camino. Escuché decir de tu boca, Cris, que para vos Romina era una mariposa. Ro, creo que vos fuiste la sonrisa más transparente y por lo menos la más verdadera que se atravesó en mi camino. Escuché decir de tu boca, Cris, que para vos Romina era una mariposa. Y vuela, no hay fronteras, vuela mientras puedas, vuela hacia este fuego que mi cuerpo espera, vuela hasta que ardas, vuela aunque me queme. Pues vale la pena por amor si vuelas.
Es un desastre total. Voy mal, voy mal. Ando de cabeza, voy mal. Voy mal. Yo desesperado en tu teléfono ocupado. Me comen los celos, voy mal. Yo desesperada en tu teléfono ocupado. Me comen los celos, voy mal. Ando de cabeza, voy mal. Ahora sí, arriba. Tu mundo, tu lugar. Esta es tu onda. Esta es tu gente. Vení, vení, vení. Gracias. Conmigo me juego por vos. Júgate conmigo que tu tiempo es hoy. Júgate conmigo, me juego por vos. Júgate, 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 júgate. Júgate, 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 júgate. Jugate, 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 jugate.
te voy a guardar para acordarme de vos y volverte a respirar. ¡Vamos, bien fuerte! Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más. Todo lo vivido no se puede terminar. Lo llevo en esta canción que te quiero. También nos volamos a ver. Se va a terminar, aunque te vayas de aquí. Siempre fuerte. Quiero que vamos a ver, que nos volvamos a ver, que te dé la vida todo lo que quieres. Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver, para que ese cuento no termine esta vez. Descalza mi princesa, te dormís. Un puente entre vos y mi dolor. Naciste otra vez con este amor. Te llevo en el silencio, te guardo en el recuerdo. Me iluminas por dentro de mi vida. Noche a noche te dibujo en las estrellas. Noche a noche me pareces aún más bella. Noche a noche busco verte y veo huellas. Noche a te dibujo en las estrellas. Hoy sé que lo invisible habita en mí. Tu risa en los pájaros tan feliz. Anoche en mi cama la luna me abrazaba y tu alma currucada junto a mí. Y siempre tu memoria estar aquí. Me quemará la piel para sentir la mirada entre las flores. Tu nombre es mi nombre, mi cuerpo, tu descanso.
noche a noche. Busco verte, invento huellas noche a noche. Te dibujo en las estrellas. Te dibujo en las estrellas. Me pareces a más bella. Busco verte, invento huellas noche a noche. Te dibujo en las en este día de celebración, con todo mi corazón. ¿Pensaron que me lo iba a perder? ¡Vive Rock! Llegó la hora de sacar la risa. Llegó la hora de las chiquititas. Todos aquellos que quieren sentirse bien. Preparen el cuerpo, preparen el alma, que llegó la hora de nuestro poco corazón. Vamos a empezar con la cabeza, que es la que te ayuda a pensar. Si la muevo mucho ya sé qué puede pasar. Gigantes, alas de sueños, amor que cura. Allí siempre estará nuestro hogar. El hogar Rincón de Luz es una casa y es un hogar que late como un corazón o una cúpula siempre mirando al cielo. Y es un viaje interminable y maravilloso donde hay lugar para todos. Este es mi regalo, chicos. Este viaje interminable donde el pasado y el futuro son siempre el resultado de cada día que estamos vivos, de cada día que honramos la vida. Llevamos una bandera, la nuestra,
y seguiremos prendiendo rinconcitos de luz en cualquier lugar del mundo. En la noche, el día arde en tu mirada y empiezo a reinventarme de mañana. Pude dormir sintiendo que su cuerpo me envolvía y aún sabiendo la pérdida. Soñé que estaba en mí, soñé que renacía y volaba. El universo con sus alas volaba. Y yo sentía que también era yo el que volaba. Abro los ojos y veo su cara en la ventana, los mismos ojos que hoy soñé. Un pájaro se muere esta mañana. Y volaba cruzando el universo con sus alas, volaba y yo con mi sueño la iluminaba. Su luz era mi luz y yo sentía que también era yo el que volaba. Volaba cruzando el universo con sus alas, volaba y yo con mi soñar la iluminaba. Volaba, su luz era mi luz y yo sentía que también era yo el que volaba. Y yo estoy pasando por una cantidad de sensaciones que no les puedo explicar. Estoy feliz, estoy emocionada, estoy ansiosa, estoy muy feliz por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que estamos viendo. Y les quiero seguir mostrando más, así que acompáñenme. ¿Qué les parece si vamos al escenario? ¿Eh? ¿Quieren acompañarme? Vengan conmigo. Chicos, Dios mío, qué hermoso. Nos abren la puerta. A ver, vengan por acá. Permiso. A ver. Peter, ¿qué onda? Estamos acá, tengan cuidado, porque se nos puede pudrir todo. Pero estamos acá, estamos en el show, estamos Nosotros en el vamos vivo. A subir al escenario. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Permiso!
perdón. Ay, perdóname, Jerónimo, pero que no te vi ahí. Pero cuánta luz. Permiso, chicos. Espera, ¿por acá, Martín? Sí, no, vamos a ir por acá. Vamos a ver. Chicos, estoy en el escenario. Miren, de este, del otro lado están ustedes. Y yo tengo el poder. No, del otro lado están ustedes y yo estoy muy feliz. No puedo creer que esté pisando el escenario. Me voy a creer mil. Permiso, ¡Facundo! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren esto. Jugate, jugate, jugate. ¡Ya! Esto es increíble. No les puedo explicar lo que se escuchan los gritos de ustedes. Cómo están felices, pasando un momento increíble junto a nosotros. Todos estamos acá atrás, muy felices. La banda, miren, por favor, miremos lo que es esta banda. El director la rompe. Yo te veo ahí que estás atrás. Ahí. Es todo mentira. En realidad el laburo lo hacen ellos. Yo no, nada. Son unos capos, chicos. No saben lo lindo que está sonando. De verdad, estamos en vivo. Estamos en vivo. Y nada, yo les quiero mostrar porque se lo merecen. Porque nos estuvieron bancando ahí, porque están haciéndonos el aguante y porque es muy lindo compartir esto con ustedes. Así que vamos a volver ahí atrás a ver si nos encontramos a algún artista. A ver, a ver. Tampoco no veo nada porque me está pegando la luz. Está todo oscuro y por las dudas no me quiero caer. Vamos a tener mucho cuidado, me voy a agarrar de las paredes. Mira, mira, acá nos estamos preparando ya para que... Patricia, Valeria, estamos en vivo. ¿Cómo se sienten por lo que estuvieron? Vamos. ¿Volvimos? Volvimos, buenísimo. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero nada, ¿cómo se sienten? Mira, estuve un rato en la platea yo y, claro, estuve mirando y escuchando y es como meterte en un cuento, ¿sabes? Y sentirse absolutamente conectado con el infinito. Somos un nexo hoy de lo que pasa aquí y lo que pasa arriba. Y hay como una fiesta arriba y es todo una movilización de sentimientos muy profundos. Transformar todo el dolor en arte es una tarea difícil pero posible. Y sinceramente acá la estamos viviendo lindo. Todos compañeros que hemos venido por amor, nada más que por amor. Bueno, y por suerte podemos volver a compartir momentos y canciones que tal vez creíamos que no íbamos a poder volver a compartir, como por ejemplo, vamos a ir caminando, que nos volvamos a ver, Jugate conmigo, un montón de canciones y hay muchos mashup y todavía falta un montón. Así que quédense ahí, estén atentos porque todavía falta un montón. Y un montón de sorpresas hermosas que les van a encantar y va a ser muy emocionante todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí estamos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué estás buscando de mí? Dice Abel. No, Abel no, Axel. ¿Cómo nos sentimos? Muy bien, la verdad es que es muy, muy emocionante. Mucha la responsabilidad de hacer una canción inédita y además que hablaba de un tema tan, tan especial, ¿no? De la relación entre una madre y una hija. Una hija que ya no está, así que fue muy difícil para Nati y para mí intentar ponernos en la piel, ¿no? De quien la escribió. Pero bueno, salió lindo, estuvo muy emocionante y todo lo que está ocurriendo es increíble. Sí, y salió hermosa la canción, Sole, te quiero decir, increíble, se las escuchó muy lindo. Y bueno, nosotros estamos haciendo un vivo, estoy compartiendo esto con ustedes porque se lo merecen, porque además yo les quiero mostrar. Quería de alguna manera ser parte de Vive Rock. Entonces esta es mi manera. Mira, Franquito, dale, vení. Vení, que estamos haciendo vivo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Yo? Sí. Feliz. Che, te escuché, feliz. Hermoso. Me emocionó un montón, no te explico. Le saqué foto, parezco la tía, así toda feliz. Le saqué fotitos, así que después te las paso. Sí, la practicamos un montón, yo estaba re nervioso. Y tocando el piano también, me mataste. No, el ¿estás piano... nervioso? Nerviosísimo, pero una vez que me senté ahí y empecé a vivir la magia con Peter y mi hermano ahí, fue todo de otro color. Qué lindo. Y lo sentí muy... Bueno, todo esto lo estoy sintiendo con mucha emoción. Así que nada, gracias. Gracias a vos, Franquito. Bueno, vamos a dejar a los artistas que se preparen. Vamos a venir aquí, que este es el sector donde los artistas después van a celebrar todo este esfuerzo y todas estas ganas y todo. Y nada, y festejar... como se debe. Así que... Me dicen por cucaracha que estén atentos porque en unos minutitos llega el show. Así que espero que estén pasándolo muy bien y nos vemos pronto.
Respiro un aire que me invento. Solo por hoy despierto la vida que no siento. Solo por hoy te veo y guardo este momento. Solo por hoy me basta el sol. Solo por hoy aguanto, sin agua en el desierto. Solo por hoy soporto la carga y no la siento. Solo por hoy camino frente contra el viento. Solo por hoy. Comprenderás cómo
la libertad, cuando el universo puedas alcanzar para mirar. Hola a todos. Hoy lo invisible nos habita y es visible. Hoy vive Ro, gracias a la entrega de todos nuestros artistas que nos dan su amor, su tiempo, su talento para que todo suceda como un milagro. Gracias a los músicos, a nuestro director musical, Tommy Meyer-Wolf y Fede Vilas. A nuestros técnicos, coreógrafos, escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, coristas, equipo técnico. A todos, todos, todos. Gracias, Gustavo. Gracias a mi hijo Tomás, a mis nietos Fran, Azul, Valentín, Inti y Mila, que la trajeron a esta noche de fiesta. Hay fiesta en el cielo. Gracias a todos los que están aquí,
a los que no veo pero imagino, al mundo entero, a toda la gente que está en Diagonal Norte y Cerrito. Gracias a todos por este puente invisible que generamos entre el cielo y la tierra. Chiquitita mía, Romina de mi corazón, este es nuestro gran regalo de cumpleaños, estar juntos celebrándote. Y ahora le quiero pasar el micrófono a Manuel Lozano de la Fundación SI. Gracias. Gracias por estar. Esto no termina acá. Esto recién se inicia porque con el 100% de lo recaudado esta noche, con Cris y con Gustavo y toda la familia, hemos logrado comprar una nueva casa que se va a transformar en un espacio para que muchos jóvenes del interior, de la zona de Corrientes y de Chaco, tengan la posibilidad de transformar el dolor en amor, como sucedió esta noche. Y tengan la posibilidad de seguir estudiando. Todos los chicos de la Argentina y del mundo tienen que tener la posibilidad de cumplir sus sueños. No puede ser un privilegio para muchos. Y por eso, todo lo recaudado va para eso. Para que todos puedan cumplir sus sueños y que lo imposible se torne posible. Gracias. Gracias a vos. Y ahora sí, les voy a pedir a todos que se paren y se agarren de las manos, porque vamos a cantar la canción que Romina más amaba para celebrar este su cumpleaños. Volar mejor. Todos arriba. Todos arriba, chicos. Serás vencido y justo.
de realistas para soñar.